Hola, soy el abuelo, y hoy vamos a leer un otro libro en español. Ojalá le guste este. Se llama Que Tu Vida Sea Deliciosa. Está escrito por Michael Genhart y Loris Lora. Todos los años en Nochebuena, mi abuela Pina, mi mamá, mi tía, mi hermana, mis primos y yo nos reunimos en la casa de la abuela para preparar tamales. Es una tamalada, una fiesta en la cocina. Suena música, bailan nuestros pies, cantan nuestras voces, cantamos historias. También es mucho trabajo. Todos tenemos algo que hacer. Mi hermana Pancha y yo remojamos las hojas de maíz en agua tibia y las limpiamos, asegurándonos de quitar toda la seda. Mis primos pican cebollos y ajos y tratan de no llorar. Mi tía tuesta los chiles. Mamá prepara la masa de maíz, mezclándola con la manteca y los chiles tostados. Y la abuela se encarga de cocinar la carne para el relleno con sus condimentos secretos. Ah. ¿Dónde está la receta? Preguntó la abuela Rey. Este es en mi corazón. Está en mi corazón, Rosy. Uso mis ojos para medir, mis manos para sentir, mi boca para probar. Mi abuela me la dio y yo te la doy a ti. Mi parte favorita es cuando la abuela nos dice cómo hacer un tamal. Ya sabemos cómo, lo hacemos todos los años. Lo que nos encanta es oír las historias de la abuela una y otra vez. Cuando llega la hora, gritó, Abuela Pina, cuéntanos por favor. Y ella comienza. Empiezas con una hoja de maíz. El agua tibia ya la suavizó para que sea más fácil de trabajar. La abuela me mira a los ojos y sonríe. Rosy, mi nieta, que siempre seas flexible. La abuela toma la hoja que envolverá el tamal y dice, que siempre tengas protección y seguridad. Unta una capa de masa en la hoja, ni muy gruesa ni muy delgada, y explica, la masa viene del maíz, como un tallo de maíz que siempre te pares, erigida y orgullosa. Luego la abuela añade el relleno de carne con chiles tostados. Que siempre tengas comida suficiente y bien condimentada para que todo sea especial. Después añade una aceituna justo en el corazón de tamal, que siempre tengas amor y cariño en tu vida. La abuela envuelve el tamal con cuidado, doblando un lado hacia el centro, luego el otro, y al final el fondo hacia arriba. Que tengas muchos, muchos abrazos.
pone las tamales en una gran olla, apoyándose unos contra otros. Que siempre tenga el apoyo de tu familia y tu comunidad. Ahora es mi turno. Con los deseos de la abuela en el corazón, tomo mi lugar en la cocina y hombro con hombro hacemos docenas y docenas de tamales. Remojamos las hojas tibias y suaves. Extendemos la masa y nos preparamos muy erguidos. Añadimos la carne y escuchamos cómo nos ruge el estómago. Escondemos la aceituna y soñamos con el amor. Los dejamos bien apretados como los abrazos de la abuela. No necesito receta. Uso mis ojos para medir, mis manos para sentir, mi boca para probar. Luego esperamos que los tamales se cuezan al vapor, mientras su delicioso aroma llena el aire. La abuela nos recuerda que siempre tengan paciencia con ustedes mismos y con los demás. Gruñimos. Unas pocas horas se sienten como una vida. Pero luego llega la hora de comer. Con cuidado, desenvolvemos los tamales uno a uno. Deliciosa. Que tu vida sea deliciosa, canta la abuela. Todas las noches buenas nos reunimos año tras año. Y ahora te doy lo que me dio mi abuela. Comienzas con una hoja. Bueno, ustedes pueden hacer tamales a sí mismos. Puede enseñar a sus padres y abuelos si ellos no saben hacerlo. Tiene la receta. Bueno, si le gusta este libro, empuje el dedo aquí abajo y suscribir a nuestro canal y vea la playlist de los libros en español. Muchas gracias.